Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo distinto. Primero, no soy Dani, soy Tamara, y vamos a hacer un tag de preguntas y respuestas de lo que más soléis preguntarle a Dani en el canal para que pueda explicarse. Y mientras tanto tenemos de fondo el Russian Fishing. 4. Y puedo hablar poco porque me tiene medio amordazado, pero a veces me escapó. Me ha robado el juego. Así que nada, lo vais a ver de fondo porque no van a salir nuestras caras, obviamente. Mejor. La mía por lo menos, la tuya sí que saldrá por la vida. Pero vamos a empezar con las preguntas, que tenemos unas poquitas y esperamos que con esto pues conozcáis un poquito más a Dani y a la vez conozcáis un poquito más sobre por qué y el canal y todas estas cositas. A ver, Dani, ¿desde cuándo tienes el canal? Pues lo tengo desde el, yo creo que desde el 2011 o por ahí, que subía cosillas, incluso subíamos algunos cuentos nuestros también, esas cosas que hacíamos para los niños y para tu canal quizá, ¿no? Y para cosas de tonterías, subí cosillas de, por subir, no era nada de juego ni nada. Teníamos un blog y subíamos cosas para el blog y el canal, aunque estaba abierto desde hace tanto tiempo, en verdad no tenías juegos No desde era hace tanto enfocado a tiempo. nada, era más que cosas nuestras de por tener algo subido. ¿Qué hiciste con esos vídeos? Algunos lo he quitado porque como se le copyright y todo eso era un rollo. Como no sabía nada, yo sí que no entendía nada. Y pillaba música, me gustaban con música. Ya, me poníamos con cualquier grupo conocido de esto. Y nada, y ya me empezaba a saltar eso del copyright. Que, no, que ponía que no pasaba nada. Pero para monetizar, y luego ya eso, pues digo, ¿y si alguna vez me hago Vegeta o Auron o algo y tengo 52 mil millones de suscriptores? Pues no pasa nada porque no hubiera cobrado, pero tampoco a lo mejor me denuncia AC/DC o yo qué sé, ¿quién? Vale. Yo qué sé. No me preguntes esas cosas tan difíciles. ¿Qué te hizo empezar a subir juegos? Pues nada, sí, la verdad es que yo los quería. Después ya de esto de grabar los cuentos, esas cosillas, pues como tenía algún, me había comprado Euro Truck, también el Russian Fishing, esto que esto es Russian Fishing 4, donde estamos ahora, y alguno más, pues digo, ¿por qué no me grabo yo por grabarme? Cuando algún trofeo o algo, lo grabo, pero lo tengo en oculto, para mí, para verlo yo. Porque yo soy así. A ver cómo se ve y eso. Y una vez se olvidó, lo hice mal, como siempre hago, y se quitó de oculto. Bueno, no se quitó, que no lo puse en oculto. Lo puse en público o algo. Y alguien me comentó. Y yo creo que fue. Bueno, pero fue ya cuando jugaba Forza Horizon 4, creo, al principio. Y a alguien le sirvió lo que hacía y me comentó y digo, y bueno, ¿y por qué no lo hago? Lo subo, sí, pero vamos, que fue, me costó. Y quien sea me animó, que lo tengo aquí al lado y claro. No es que me animó, sino que me amenazó que lo subiera, que subiera vídeo y ya está. Que no pasaba nada. Y por la culpa suya. Que esté yo aquí. Tienen mucho miedo a los haters. ¿Por qué no dejas que todo el mundo sepa cuál es tu canal? No, pero no es por eso, sino porque crea mal rollo y no quiero tampoco que la gente me defienda. Ni nada de eso, porque sé que me iba a defender también. Iba a haber mal rollo, iba a haber. Sé que mis suscriptores se iban a tirar el cuello al que venga aquí. Somos una familia. Y no, paso de. Yo prefiero que haya menos gente y que estemos como ahora con buen rollo, que nos ayudemos todos y eso y. Ya está, yo no quiero gente rara. Más que yo. ¿No? ¿Cuál crees que es el juego estrella de tu canal? Pues Forza Horizon 4, con él es con el que he conocido a más gente y con el que me he divertido más. Ah, ya, bueno, empecé con Euro Truck y todo eso jugando, pero aquí a mí no me va mucho los juegos tampoco, aunque parezca mentira, pero el estrella es Forza Horizon 4. Con el que más he disfrutado y con el que sigo disfrutando, aunque ya no juego casi. Pero ya lo uso con el volante y todo. Lo único que hago con él. Para no dejarlo de abandonado.
¿Cuál te gusta más entonces? ¿El Forza Horizon 4 o el 5, que es al que estás jugando más actualmente? El 4 lo veo yo mejor, para mí. El 5 es por la novedad. Por la novedad, pues vale, se va salvando y hay cosillas que te por la curiosidad. Pero no me hace tanto como el 4. También puede ser que ya esté harto de jugar. Y el 4, pues, que con el más tiempo he estado y eso. Que no digo que tenga cosas malas el 5, tiene cosas buenas, pero hay cosas que no. No las trago. ¿No crees que si jugaras a juegos más que la gente ve más, tendrías más visitas en el canal y a lo mejor sería mejor para ti? Sí, bueno, si entre más visitas mejor y más tiempo que estén viendo los vídeos, mejor. Sí, hombre, si fuese buen jugador de algunos de esos o me gustase jugar y fuese buen jugador, porque si, gustarme me gusta mucho juego, pero no sé jugar, yo soy un malo. Pero no soy capaz yo de. El juego no lo entiendo bien, me hago un lío con los botones, me sobran botones. Yo con dos botones tengo bastante. ¿En qué Y. crees que se diferencia tu canal al resto? En lo mal que lo hago. Pero me lo paso bien haciéndolo mal y creo que mucha gente se lo pasa bien, no riéndose de mí quizá por lo mal que lo hago, sino porque por mi sufrimiento, por se parte de, yo qué sé, a lo mejor les gusta y lo ve como yo también me parto de risa con los desastres que hago. Digo yo, porque otra cosa no tiene. Creo que en general la gente juega más como tú que como Vamos a comer. gente que a lo mejor es súper profesional, que de Hombre, normal la gente siempre empieza a jugar y nadie somos expertos en nada. hay gente que son muy top o que le dedican muchísimas horas. Yo tampoco, no juego apenas. Sí que yo no juego, no tengo práctica. Yo, aunque lleve tiempo jugando, yo entro una. Vamos, hago lo mínimo para grabar y poco más. Y no hay gente que se le da muy bien los juegos. Aunque no jueguen, estoy seguro que hay gente. Los buenos. Juega, entra a un juego que no haya jugado, Forza Horizon 4, y lo hace mejor que yo. nada, nada que empiece. Y con cualquier coche. Pero yo no. Yo soy un malo. Pero hay gente, yo sé que hay gente como yo, y por eso también. Quizá tengo el canal así también con alguno. Que sean más o menos como yo. Peor que yo no, pero. Similares. Y se van apañando. Nos vamos apañando como podemos. Te han preguntado bastantes veces algo que no está aquí en las preguntas, Uy. y es que por qué no juegas online, no haces carreras con otra gente Ah. y esas cosas. Era cuando al principio era por el motivo de que mi velocidad por internet, porque yo no tenía cable ni nada, yo era DSL y no sé cuánto mega. Eso era la primera que de mucha gente que quiere jugar, si yo sé que gustaría jugar conmigo y eso, pero esa es la primera y algunos dicen que son excusas. Esa era una, ahora sí tengo más o menos velocidad, no sé cuántos tengo, 300 megas. Y más o menos está bien, ¿no? También yo decía que mi ordenador está. Además, me pegaba muchos tirones en Forza Horizon 4. Los que me habéis visto siempre me están quejando de los tirones que me pegaba. Y luego me di cuenta al final que era por el disco duro. Uno de los motivos era por el disco duro. Que yo no podía estar a lo mejor haciendo un convoy o algo y que me empecé a pegar tirones, o una carrera me empecé a pegar tirones, que me tenía que salir alguna vez en la prueba colaborativa, me tenía que salir porque me tironé, pero quedárseme congelado y esas cosas. Que otras cosas, otro motivo, que tampoco estoy yo mucho rato jugando, pues yo no veo bien, vamos, me molesta mucho la vista y no estoy mucho tiempo, y entonces a lo mejor que lo quiera alguien. Yo no puedo. O también otras veces me gustaría, si se juega, pues estar con el micrófono hablando y eso, y que nos pongamos de acuerdo con el micrófono, esas cosas. Pero es que como yo tampoco puedo hablar en los momentos que quiera, porque estoy en el salón y aquí hay más gente, hay ruido y eso, y tampoco quiero molestar a nadie ni que me moleste. Y yo qué sé. Tampoco me disgustaría hacer. Convoy, he hecho una vez he hecho un convoy con uno, con Omar, y bien, ¿eh? Hicimos una carrera y bien, ¿eh? Me ayudó y todo, y digamos, para ganar la editora de los eventos, pero hace mucho tiempo, y pues, me lo pidió él. Digo, vamos a ver cómo es esto, que no me disgustó, que yo no tengo mala experiencia por eso, pero no sé, a lo mejor alguna vez hacemos un convoy ahí cuando estemos tranquilos y organizamos una poquita cosa, o si vosotros me invitáis
Y puedo hacerlo y nos organizamos para eso del micro. ¿Para dónde vamos ahora? Lo que sea, es que yo con el chat no tengo, yo no uso el teclado para hablar ni nada. Yo no estoy en PC y yo no uso la aplicación Xbox para escribir ahí ni nada. Sería con Discord o algo y yo qué sé. Ya se verá. A lo mejor alguna vez hacemos alguna cosa. A lo mejor podríais quedar un día por la mañana temprano, que es cuando él mejor puede hacerlo. Sí, pero claro, es que depende de cómo los suscriptores, del sitio que sean, donde estén. Porque de España a lo mejor no pueden, si es temprano o algo. Que eso es otro de los motivos, ¿no? Y sí, pero Que cada uno tenéis un horario diferente, que la claro, mayoría de la gente de tu canal no es de España. claro, y también eso, que yo no esté, tenga la vista muy cansada y todas esas cosas. Depende de muchas cosas. Que eso también se tendría que valorar bastante. Sí. Que no ves nítido todo el tiempo. No, no, sí, ya lo digo siempre. Vale, ¿qué otros juegos subes y por qué te gustan para el canal? Pues mira, me dio por subir lo de Lego, la Lego película esa rara, que no lo veía casi nadie, pero vamos, que yo me lo quería subir hasta, porque yo no había jugado nunca ese tipo de juego y me gustó el rollo ese. También he subido algo de Eurofishing, digo Eurofishing, Russia Rusia. Fishing 4. También tengo el Eurofishing en el juego, pero no lo he subido. Porque jugué antes y algunas cosillas he subido. Euro Truck también me gusta mucho, pero hace muchísimo tiempo que no juego. Ya ni siquiera tengo el volante configurado ni nada. Pero tengo casi todo DLC y todo, pero y me encanta el juego. Pero con esto de Forza Horizon 4 y todo, y que no puedo estar tiempo así con mirando, pues lo he dejado aparte. Y también Raider. Tomb Raider, quiero subir la trilogía. He subido ya Definitive Edition y el Rise of the Tomb Raider, creo que se llama así. Es que la segunda parte lo tengo grabado todo, pero lo tengo programado y va subiendo poco a poco. No lo ve casi nadie, pero que tan mi objetivo, bueno, el que quiera verlo, que lo vea. A mí yo me he divertido haciéndolo. Y ahora el de Shadow ya veremos si lo hago. A lo mejor es muy difícil, no soy capaz, porque yo que soy muy malo. Pero son juegazos, ¿eh? Y también metido ahí alguna vez el Internet Café Simulator, que de risa, más o menos. Para mí yo me partía como cosillas, y el Car Mechanic, también algunas cosillas. Eso yo. Cosas además que no sean actuales, muy actuales, pero tampoco me quería gastar dinero en un juego, porque como yo soy tan malo, me gasto el dinero y de esto actual o algo y luego no juego y no puedo. Estaría bien comentar a la gente que en el apartado de listas sueles dividir los juegos por listas de reproducción, por si a alguien le gusta simplemente un juego, pues que pueda ver solamente ese juego y en las listas de reproducción lo tiene separado por diferentes, pues eso, pues por las diferentes temáticas de las que hay en su canal. Vamos a hacer un pequeño inciso y volvemos en un ratito. Bueno, vosotros volvemos a continuación, pero vamos a hacer un pequeño inciso. Bueno, como hemos di he dicho, íbamos a hacer un pequeño inciso y continuábamos porque habían llamado a la puerta. Pero bueno. La 11, hey, como ves que no veo, vine desde la 11, a traerme luego los cupones. No me toca nada. Seguimos. Ya os ha contado que no le ha tocado nada, es decir, no somos ricos, por eso vamos a seguir grabando. No me toca ni lo toca ni llamo ni. A ver si nos saca de pobres, Sigue que usted. lo dudo. No creo. Está subiendo del 4 y del 5, y por lo tanto, está subiendo el Forza Horizon 4 y del 5, por lo tanto, es que hay más juegos, ¿no? ¿Tienes alguno de los anteriores? Pues tengo todo, porque pero no los compré antes de. Yo el primero que compré fue el 3. Y jugué. No me. Yo, hombre, me quedé más o menos flipado porque yo hacía mucho tiempo que no jugaba con coche ni nada así. Y era un juegazo así. Yo veía, digo, ¿esto qué es? Pero no me daba mucho tilín tampoco. No me da mucho tilín. Y bueno, te voy a contar una cosa también que con relación a eso, que al poco tiempo, también por eso tampoco he jugado mucho el 3, porque al poco tiempo
me dio por acá de en YouTube y vi vídeos de Forza Horizon 4. Y vi el rollo ese y digo, pues esto yo creo que me va a gustar más. Y me lo tengo que pillar, me lo tengo que pillar y al final me lo pillé. Y ya dejé el 3. Y no, entré alguna vez, pero ya no he vuelto a entrar. Absorbió el 4, absorbió todo. Tengo el 3, por eso. Y luego digo, pues tan bueno. Y digo, si también hay 2 y también hay 1. Digo, ¿qué pasa aquí? Pero claro, el 2 lo tengo para la Xbox. Y el 1, bueno, el 1 también. Pero pasa algo raro con el 1. No me acuerdo qué. Que a mí me gustaría tenerlo para PC, pero eso no lo hay. No existe eso, yo creo. Y yo en la Xbox no juego apenas. Y lo he trasteado un poquillo a los dos. Pero nada, están bien. Han tenido que ser unos juegazos en su tiempo. Pero no me atrae tanto como yo. También como estoy grabando y eso, y haciendo lo de los canales, a lo mejor cuando, si dejo de grabar o algo, a lo mejor, bueno, yo me entretengo jugando a lo otro. Pero no. El 4 ha sido el jefe. Y el 5 por la novedad. Toca hacer subir 5. Ya sabemos que tienes la Xbox ¿Sí? One S. ¿Qué otras consolas tienes? Pues tengo la. Yo es que era de PlayStation. Yo nunca he tenido Xbox, ni nada de eso. Ni quería tenerla. Yo era de PlayStation, por tontería. Digo, yo soy de PlayStation, como yo tú dices, eres. Yo soy de Ferrari. Pues tontería, yo que sé, yo soy de Renault, lo que sea. Pues nada, pues yo tuve mi primera PlayStation, la 2, la 3, la 4, esta que llegó por accidente. Venía quemada y. Bueno, está medio quemada, pero me la dieron porque no funcionaba y funciona. Al fin, ahora funciona, un poquito. Y la Xbox la tengo por tu culpa, que me la regalaste. Así que, si no, tampoco habría tenido quizás Xbox. Porque en verdad te gustaba jugar al Forza Horizon Sí, como entraba ahí. y habías contado que era de la Xbox. Sí, por algún motivo, lo que sea, te quería tener o hablé alguna vez de la Xbox, o me escuchaste. Porque entraba el Forza Horizon, creo, el 4, con el mapa de Lego. Y sí, por tu culpa, la tengo. Pero te Hago algunas sorprendió. cosillas con ella. Pero te sorprendió. Sin vaya sorpresa. Yo no esperaba eso ni a un ni loco. ¿Te compensa el tiempo que dedicas a jugar, grabar, editar, renderizar y luego subirlo? Porque tengo que decir una cosa, y es que seguramente habrá poca gente que lo lea, pero en las descripciones de sus vídeos se las curra mucho. La descripción del vídeo es la que hay en la cajita de información cuando le dais a la flechita debajo de cada vídeo, ahí se las curra mucho. Yo tengo canal y pongo lo mínimo. Y él, sin embargo, pone bastante. Bueno, yo ahora también menos porque es que casi nadie lo leía. Yo ponía casi todo lo que había hecho en el juego, en la carrera o lo que sea, por los detalles, si había algo peligro en un lado o algo, alguna cosa, o por. Solía poner todo. Y los desafíos semanales los ponía. Pues yo qué sé, solo faltaba que yo os condujera el coche. Bueno, no, porque eso es lo peor que puede pasar. Pero ahora los pongo más resumido. Porque como no lo lee nadie y de manera. También lo ponía antes porque como no hablaba, pues una ayuda es que lo leyera la gente, pero como tampoco. Creo que casi nadie leía eso. En fin, mejor porque así me preguntaban. Pero no lo hacía por eso, ¿eh? Yo no lo hacía porque. Yo me interesa que aumente la gente y que lo vean. Y lo que tú dices, eso que si me compensa en dinero no, ni nada de eso. Ni en gloria, ni nada, pero sí me compensa la gente que he conocido y eso. La familia que hemos creado. Los amiguetes y eso que estamos y dando guerra. ¿Cuál fue tu primer juego en total? El primero de los primeros, no del que subiste aquí al canal. Pues videojuego. Sí. Porque el primer juego que yo tuve fue una piedra y vi un gorrión. Le tiré la piedra al gorrión y claro. El gorrión era tonto, se apartó, pero cogió una más grande y me la tiró a mí. Y ya está, hasta ahí. Luego me dijeron que si jugaba con piedra y se la tiraba y daba a una chica, si la dejabas tuerta, te tienes que casar con ella. Y como. No me apetecía esas cosas, así que dejé de jugar con las piedras y con todo. O sea que ya los videojuegos fue después, mucho después.
Hace muy poco, en un tiempo muy Te cercano, agradezco que no me tiraras una piedra. de nada, en un tiempo muy cercano, pues fui a casa de un primo mío y le vi jugar a Final Fantasy en la PlayStation 1 era. Y digo yo, esto son videojuegos, que no tenía ni puta idea. No sé, sí, tenía alguna idea, pero vamos, que yo no había jugado nunca ni nada, ni con mando, ni historia, ni nada. Pero vamos, que yo era ya mayor y todo, ¿eh? Mayor de edad, pero bien mayor de edad. Y digo, pues toma, yo que a lo mejor creo que me gusta. Y como yo andaba, que tenía, bueno, tenía dinerillo por entonces también, pues digo, vamos a comprar una, me voy a comprar una consola, vamos. Era en otra ciudad. Yo vivo en un pueblo, pero lo fui al pueblo, a la ciudad de mi primo. Y digo, ¿dónde hay tienda aquí de esto? Digo, me quiero comprar una consola. Y fuimos a comprarla. Y yo empecé a probarlo y digo, esto no se debe hacerlo. Esto no vale. ¿Para qué me he comprado esto? ¿Que lo devuelvo? Y nada, no, entró sin juego. No me entró juego. Y digo, pues yo es que con lo malo que soy, fui a otra tienda. Digo, me he comprado un juego de la Play 1, dame un juego de Play 1, pero que no sea muy caro. Que yo quiero ir de fútbol, algo. Y por el juego primero que tuve fue el FIFA del Mundial. No, FIFA, como, no sé si es FIFA Mundial 98. Para que vea lo viejo que es. Usado, usado. Ahora van a echar cuenta, van a sacar tu edad. No, porque si ya dura. Si yo tenía 200 años cuando me compré la consola. Y entonces, ese fue mi primer juego, jugando a FIFA, ese, Mundial del 98. Que no jugué mucho tampoco. Ese. Y Vale. de segunda mano, ¿eh? Es que este chico me ha ahorrado. Hombre, es que sabiendo que lo voy a dejar juego apartado, para que me voy a gastar 100 euros, o sea. Alguna vez te he escuchado mencionar que Forza Horizon 5 empezó dando muchos errores y de hecho todavía tiene errores. De hecho, no es que la haya escuchado mencionar, es que se cabrea mucho. Hombre, ¿Pensaste alguna vez en tirar la toalla con él? casi, ¿eh? Estuve a punto. Sobre todo, es que cuando nada, empezar el Forza Horizon este, resulta que estoy haciendo grabando la intro con toda la ilusión del mundo, que es el inicio del juego. Cuando pasamos con diferentes coches por rutas así, pero vamos, que no es competición ni nada. Y se me crashea el juego cuando ya está acabando, casi. Digo, entonces, ¿qué hago? Vale, pues bueno, digo, bueno, ya está, empezamos aquí con cosas raras. Pero es que luego, cada vez que empezaba a hacer algo, a cierto tiempo, que todavía no había yo mirado ni tiempo, ni pensado, ni mirado ningún sitio por los crasheos, digo, esto es mi ordenador, la tarjeta gráfica o algo, yo qué sé. Crasheo. Así. Ya era. Probando era casi siempre el mismo tiempo. Y luego yo me di cuenta que era cada media hora. Luego ya en un foro vi que hablaba la gente un poco de eso. Incluso un usuario me pasó un archivo para matar los procesos del Explorer del ordenador. Y con eso no se claseaba el juego. Así estuve jugando hasta que lo arreglaron. Eso, pero luego ha tenido más fallos que me han cabreado y los bugs y que no lo arreglaban. Que eso es lo malo, que los tenía ahí y estamos en ello, pero que tenemos tantos fallos. Digo, bueno, pues este juego ha empezado bien. Y con todo eso todavía tiene. Pero vamos, ya parece que le está la cosa más tranquila. ¿Te dio problemas similares Forza Horizon 4? Me ha dado también algún problemilla, desde luego. Y uno muy gordo. Pero vamos, que no es, yo creo que no es de Forza Horizon 4 así. No sé. No sé por qué, si es culpa del juego o de la programación, sé que la pasa a más gente, incluso la pasa a más gente varias veces y han dejado el juego, gente que subía vídeo, que yo por ejemplo creo que tenía 3 estrellas de prestigio y tenía casi todo el mapa base hecho. El DLC de Lego y el de Isla Fortuna casi he hecho todo. Lo que a mí me gustaba tenía hecho. Y de repente no me iniciaba el juego. Un día no me. Además, estaba jugando. Estuve jugando. A lo mejor un rato antes de comer, quizá por ahí.
apago el juego, voy a empezar por la tarde. Además, que seguro que empezaba otra temporada. Y yo tan contento para grabar y no me inicia el juego, no me iniciaba y no, y de ninguna manera. Errores, sincronización, lo que sea. Contacté con el servicio técnico y tal y cual, y al final tuve que empezar el juego de nuevo porque decían que se había corrompido la sincronización con la nube. Y eso, por esto, le ha pasado a mucha gente. Además, a una chica de aquí del canal, no hace mucho le pasó, a Sabat, le pasó lo mismo. Pero creo que fue en el 5. Es que, ya me tenéis que. Ahí ya me lo tiene que decir ella si lo, no, si nos escucha o no. Ahora no me caigo si en el 5 o en el 4. Si ha sido en el 5, peligro, ¿eh? Y también tiene esas cosillas que puede tenerla. Porque si se sincroniza la nube igual. Puede pasarnos, ¿eh? Te voy a hacer la pregunta que nadie te hizo jamás y que apenas te molesta. Mejor que no la haga. ¿Cuál es? ¿Por qué tienes tanto dinero en ambos Forza Horizon? Bueno, en el 4 no tenías que de ser pobre así, que tenías menos dinero que uno que se está bañando. Pues no, no tenía. Y yo quería, mi afán, digo, pues, a mí lo que me gustó cuando vi Forza Horizon 4, también eso de, aunque Forza Horizon 3 tiene ruleta, pero el tema de la ruleta me gusta más en el 4. Lo ve más claro y más chulo, y también cómo conseguirla y todo. Yo a mí me gustaba más. Así que mi rollo era conseguir muchas ruletas para tener la posibilidad de ganar dinero y eso, pero también luego yo quería llegar a 100 millones. Y ya está, como sea. Y cuando tenga 100 millones le dejo. Y empecé a especular con coches. Yo no jugaba apenas. Yo hacía carreras, cuatro carreras y ya está. Yo no tenía todas las temporadas tampoco. Yo no hacía las temporadas. Iba a mi bola, yo especular. Ver qué coche podía sacarle algo y bombardear a venderlo. Si a lo mejor saca cinco, sabía que sacaba 5.000 créditos, me podía permitir comprar un coche a lo mejor de 20.000 y podía vender por 30.000. O sacaba un poquito de eso, pues digo, si vendo 200 de estos, pues son multiplicados. Y así iba subiendo y a lo mejor luego era un coche de 1.000.000. Es que sacaba a lo mejor 200.000 por 200.000 por 10 o por 20 coches vendidos. Así fue avaricia ya pura y dura. Ya pasando de 100 ya es peor. Luego ya había coches de 20 millones y todo eso. Y vamos, el juego no te da 20 millones aunque te salga limpio, te da 17. Pero bueno, que fue bombardeo, bombardeo de vender cosas, ruleta y toda la historia esa. Tienes un vídeo explicando todo esto, ¿no? También ahí, encima también habría todas las maestrías de mis coches, que le sacaba también las ruletas, super ruleta y todas las cosas, y el dinero, porque también hay coches que tienen dinero dentro, ¿eh? Los de Fórmula 3 en Forza Horizon 4 tienen 300.000 créditos, más ruleta que también tenía, y más cosillas de esas. Y en el 5, pues igual, especular, bombardear con coches que he podido vender por 20 millones, también con las de estas de las ruletas y con algunas cosillas más. ¿Cuál o cuáles son tus coches preferidos en Forza Horizon 4 y 5? Pues depende del que vaya a usar en el momento que lo voy a usar, pero preferido así, por ejemplo, para las trampas de velocidad, los radares, que eso a lo mejor os gusta a vosotros, los radares y cosas de esas. Pues, por ejemplo, en Forza Horizon 4, pues el coche estrella, para que te resuelve casi todos los trucos publicitarios, salto, zona de velocidad, depende también lo que pida, o trampa de velocidad, el TVR Sakari Forza Edition. Un tuneo que hice yo, con eso me apañaba yo para hacer todas las temporadas. O casi todas las temporadas, todos los trucos. Menos cuando pedían a lo mejor una trampa de velocidad que pase de 400, o yo qué sé. Pues ese coche no pasa. O una zona de velocidad muy enrevesada, pues a lo mejor no, porque patina más. O en invierno. Pero vamos, que con ese también luego me usaba mucho el G-Trail Cat. También me gustaba usar al principio. El Bone Shaker de Hot Wheels para tontear un poco. Ese también. Y luego en el 5, pues bueno, y también el Mosler. Por ejemplo, el Ferrari 599 también. Y en el 5, el Mosler, que tengo yo tuneado. El que yo uso. Me gusta para la zona de velocidad y esas cosillas. El Lamborghini Sexto Elemento Force Edition. Para la zona de velocidad más enrevesada, porque se agarra muy bien. El Koenigsegg Jesko y poco más. No es que me guste, me gustan todos. Pues ya ves que yo me apaño con cualquier cosa. Pero para resolver cosillas,
Y luego los que van pidiendo por temporada. Yo no tengo coche predilecto. ¿Tienes algún nuevo juego pendiente de subir en el canal y que todavía no conozcan? Ah, no, que no conozcan, no. Ellos conocen todo. Bueno, pues ¿Que no, que no algún. os he avisado yo? Claro. Pues más o menos sí, quiero empezar a grabar, ya he dicho, el Shadow of the Tomb Raider, que es de la tercera parte de esta última. Y bueno, como coincidió que tenía PS4, cierta persona que tengo aquí al lado haciéndome la tortura esta, me regaló los tres juegos, Definitive Edition, Rise y Shadow. He grabado en la PS4, lo que pasa es que ya sonaba como un avión, ya el último Rise of the Tomb Raider, ya desde el principio me dio problemas, no sé por qué, me dio como un, parecía que se había roto el lector o algo. Pero lo conseguí acabar y entre el problema de eso y del mando, pues vale. Pero como también resulta que entre medias Epic Games regaló los tres juegos para ordenador, pues Shadow lo voy a grabar con el ordenador. Muy No bien. usaré en la PS4 Shadow, porque le voy a machacar mucho quizás también. Como yo creo que hace, vamos, lo voy a hacer en el ordenador. Y ese que quiero subir, a ver qué tal será. Si veo que no puedo acabarlo, no. Yo lo voy a grabar, voy a intentar ir avanzando, como sea. Y, pero si veo que no se me da muy mal, no. No, porque ni el nivel cobarde puedo. Así que, algo que nos divirtamos. Ahora vamos a pedirle algo a tus suscriptores y es que en la parte de abajo del vídeo, en comentarios, dejéis algunas preguntitas más si queréis que se vuelva a repetir algún vídeo de preguntas y respuestas. Y nada, que comentéis mucho los vídeos, que le gusta mucho que los comentéis y le deis like y todas esas cositas porque el algoritmo de YouTube no se porta muy bien con los canales pequeños. Así que nada, todo eso que lo dejéis abajo, que ya sabéis que él suele contestar todos los comentarios. Sí, que tarde más o menos, también depende del horario, porque a lo mejor los de, pues de Latinoamérica esa, o por ahí, pues tienen otro uso horario. A lo mejor cuando ellos están, yo qué sé, levantados, yo estoy acostado, por resumirlo así. Sí, el otro día tardó 12 horas en contestar un Sí. comentario y luego cuando lo contestó dijo, madre mía, ha tardado 12 horas y le dije que no podía estar 24 horas al día pendiente del canal. Así que nada, pues por mi parte ya despedimos esta entrevista o este pequeño tag de preguntas y respuestas. Os mando un besote a todos y ya os dejo Greg, que se despida. Bueno, pues yo ya sabéis, mi despedida de siempre, que os cuidéis mucho y que gracias por vernos, saludetes, pero antes quiero decir que mi torturadora, ya sabéis que es Tamara, tiene un canal que se llama Actualízate, es de manualidades, scrap, pero no es lo, tampoco lo importante eso, sino el bien que hacen ellos, porque tienen un grupo o varios grupos Un grupo en Facebook. y hacen cosas para asociaciones, que es totalmente gratis. Hacen cosillas y se las mandan, por ejemplo, a residencia o para enfermedades, cosas de esas, para asociaciones de enfermedades, para protectores de animales, cosillas de esas. Incluso Tamara dona parte de su ganancia a su canal para asociaciones. Ella puede elegir, por ejemplo, cada A mes. los miembros del canal se les da a elegir entre tres, protectora, asociación o lo que salga, de las que hemos ayudado para donarles un Sí. dinero. No solamente, además que está muy bien el canal, que se le ocurra mucho, muchísimo, que además que hace un bien social, por así decirlo. Y no como yo, que yo más que os pervierto, y yo qué sé, y os como el tiempo, hago perder el tiempo. No, Y ya está. se lo pasan bien con tu canal. Y yo creo que ya está bien por mí también, la cosa. Bueno, no sé si haremos un tag de preguntas y respuestas para mi canal, pero Ah, de sí. cotilleo, por cierto. No va a ser sobre el canal, va a ser sobre cotilleo. Bueno, cotilleo depende para qué. Cuidado. Bueno, os mando un beso. Yo no. Qué bordes. Hasta luego. Bueno, cuidado mucho, chicos, y saludete, ya lo he dicho, y muchísimas gracias. Yo no sé si vais a llegar al final ni nada, pero bueno, aquí está lanzado el reto. No sé qué reto es, pero bueno. Hasta luego, Lucas.